We'll be right back.
espectáculo. Hablar del espectáculo en nuestro país, son muchas las referencias que pudiéramos tener. Yo, en lo personal, agradezco y debo mucho mi carrera a un punto focal que tuve hace 30 años cuando comencé en este medio, y es don Joaquín Riviera, mi primer jefe y maestro de maestros. 20 años en la Escuela de Campeones, 20 años formando campeones. Magia, fantasía, ilusiones y objetivos por cumplir. Durante 2 décadas hemos recibido más de 5.000 aspirantes a ingresar a nuestra organización. Solo 500 y algo han logrado formar parte de la Escuela de Campeones. Hoy, 23, pudiéramos decir que se cumplen esos 20 años. Y atrás, en el backstage, 29 sueños que vienen a darlo todo sobre estas tablas. Estamos listos y estamos preparados. Señor director, 3, 2, 1, acción. Yeah.
estamos listos ya en el universo. Celebremos, esto es universo. Y celebramos juntos las emociones. Son 20 años para disfrutar. Y un campeón nuevo hoy conocerán todos ya. Celebremos. Vamos a triunfar, hay que celebrar. Siempre triunfar. Hoy con el universo a ganar. Y en Venezuela siempre triunfar. Universo a celebrar. Esta fiesta ya va a comenzar. Universo a celebrar. Y los campeones a triunfar. Por este título voy a luchar.
Ypsilon Mola, Amazonas. Miguel Urbina, Anzoátegui. Iker Silva, Apure. Franklin Bracamonte, Aragua. Félix Guerrero, Barinas. Jesús Moreno, Bolívar. Daniel Valero, Canaima. Eduardo Ramírez, Cojedes. Geonis Díaz, Costa Oriental. Gustavo Hernández, Delta Macuro. José Gregorio Rodríguez, Dependencias Federales. Héctor Herrera, Distrito Capital. José Leonardo Briceño, Falcón. Javier Lares, Guárico. Dylan Delgado, La Guaira. Miguel Ángel Álvarez, Lara. Romer Peña, Mérida. Luis Sarmiento, Miranda. Miguel Lombardi, Monagas. Leandro Sartori, Nueva Esparta. Daniel Hernández, Península de Araya. Víctor Arteaga, Península de Paraguaná. Fernando González, Península Guajira. Key Rodríguez, Portuguesa. José Noriega, Sucre. Alejandro Carrillo, Táchira. Gabriel Tinoco, Trujillo. Víctor Bravo, Yaracuy. Lenín Yerbera, Zulia. Estamos listos para disfrutar, todos unidos para celebrar. Con emociones vamos a ganar, con mucha fuerza y felicidad. Y vamos siempre a triunfar, Mister Universo, Venezuela. Queridos amigos, qué placer compartir nuevamente con ustedes desde el imponente Teatro Principal de la Hermandad Gallega, teatro que se ha convertido en nuestra casa por más de una década y que esta noche no podía ser la excepción. Hoy hemos disfrutado de un maravilloso opening que nos ha dado esta noche tan especial, con el punto focal del arte y el entretenimiento. Por supuesto, acompañado de nuestros campeones y reyes de siempre, Samir Gallardo, Luis, José Luis Fernández, que también nos acompaña, Javier Delgado,
nuestro actual campeón que hoy entrega bufanda, Ricardo Navas. Nuestra bellísima, espectacular Miss Teen World Venezuela 2023, Diana Sánchez. Jesús Zambrano también está acompañándonos. Los ex Mister Roger Urbina. Ángel Acosta y Alejandro Marín. Junto a todos los protagonistas de esta noche, los 29 aspirantes al título Mister Universo 2023. Junto al Gran Ballet Experience, con coreografía de Anthony Noguera. Experience, estudio de danza, siempre siendo presencia en esta mágica noche. Una mágica noche con una producción coreográfica a cargo del gran Brian Urea. En los arreglos musicales, Maguín Contreras. El vestuario, donde tenemos a grandes diseñadores como Luis Bermúdez. También tenemos a Alejandro Venegas, Anthony Noguera y la firma Ángela y Martín Designers. Acompañando a nuestros campeones de esta noche, el calzado oficial Douglas Shoes. Y las letras que escuchamos en cada una de estas canciones, por supuesto, gracias a la versión de nuestro queridísimo amigo Alberto Maneiro Restrepo. Así que pido un fuerte aplauso para él. Señoras y señores, de esta manera comienzan los 20 años esta celebración con el Mister Universo Edición 2023. Amigos, hoy en el Teatro Principal de la Hermandad Gallega, en la ciudad de Caracas, celebramos una nueva edición del Mister Universo Venezuela, edición 2023. 20 años formando campeones. Y es que el Mister Universo lleva 2 décadas ininterrumpidamente entregando talento, espectáculo y lo mejor al público de esta escuela de campeones. Hace 20 años el periodista Alberto Maneiro Restrepo abrió las puertas a todo ese talento joven masculino de nuestro país, con sueños y aspiraciones del arte y el espectáculo, logrando importantes triunfos internacionales a lo largo del tiempo. Y es que cómo olvidar a los campeones como Juan Hilario Pérez en el 2004, Domenico Del Olio en el 2005, Javier Delgado en el 2006, Will Viloria en el año 2007, Héctor Manzano en el año 2008, en el año 2009 tuvimos a Edgar Moreno, Juan Pablo Gómez en el 2010, Julio César Torres en el 2011, en el año 2012 Cristian Rodríguez, José Luis Fernández en el año 2013, Cristian Núñez en el 2014, Luis Domenico Báez en el año 2015, Jesús Zambrano en el 2016, Jaime Betancourt en el año 2017, Luis Enrique Rodríguez en el año 2018, en el 2019 a Jason Mena, en el año 2020 Samir Gallardo, Jefferson Azzolini en el 2021 y nuestro actual triunfador Ricardo Navas para la edición 2022. Ciertamente el Mister Universo Venezuela mantiene su sello de clase, profesionalismo y buen gusto que hoy se pone de manifiesto, afianzándose desde ya como el certamen de belleza y talento masculino más importante y reconocido de nuestro país. Un evento producido por Excel Producción Internacional
y que ante toda circunstancia no pierde el objetivo de hacer sueños realidad. En 2 décadas llevamos 5.281 jóvenes de todos los rincones de nuestro país que han aspirado a ingresar a la Escuela de Campeones y 554 que han logrado ser candidatos oficiales, logrando así estar dentro del Mister Universo Venezuela. Y sus triunfadores a lo largo de todo este tiempo han defendido nuestro tricolor nacional en las diferentes contiendas internacionales, de las cuales la organización Mister Universo Venezuela posee licencia por nuestro país, haciendo un número total de 12. Contiendas como Mister Universe International, Mister Model International, Mister Model of Universe, Men of the Year, y Mister Turismo Intercontinental. Esto solo por mencionar alguna de ellas. También es importante señalar que Venezuela y el mundo podrá disfrutar de todos los detalles de esta mágica noche a través de la señal de YouTube como Mister Universo Venezuela Oficial TV. Ahora justamente ha llegado el momento de presentárselos a todos ustedes, a quienes tienen la ardua responsabilidad de escoger al caballero más guapo de esta noche, que nos representará en concursos internacionales. Por eso quiero mencionar a los encargados, a los señores del jurado calificador. Un gran honor tener entre nosotros a una mujer que sin duda marcó huella en la historia del Miss Venezuela y durante mucho tiempo dirigió su propia academia de modelaje, siendo además una de las modelos más cotizadas de la época, logrando luego abrirse campo en el mundo empresarial. Y es que es un placer recibir esta noche a nuestra querida Miss Venezuela 1975, la señora Marixa Pineda. Nos acompaña un profesional del arte del estilismo que se ha convertido en un gran estilista de las estrellas y profesionales más influyentes de nuestro país. Presidente de la Academia Jesús Morales, esta noche con nosotros el señor Jesús Morales. Bienvenido. Entre nosotros esta noche nos acompaña también la joven modelo internacional y quien además se representó a Portugal en el Miss Universe 2021, la encantadora Oricia Domínguez. Bienvenida. Le damos la bienvenida también a la directora de A1 Fitness Center y además personal training de los candidatos al Mister Universo Venezuela, con nosotros la señora Adriana Cacique. Un placer contar en nuestro panel de jueces con la presencia de un hombre que durante varios años ha puesto ese toque de vanguardia, estilo y elegancia al hombre venezolano. Una marca que siempre está presente en los grandes eventos de Venezuela y además es presidente de Trajes Camargo. Bienvenido el diseñador Alexander Camargo. Le damos la bienvenida a la directora general de Trajes Camargo, aliado universal de la Escuela de Campeones desde hace 20 años. Con nosotros la señora Ruth Santovena. Se suma al grupo de jueces del Mister Universo Venezuela 2023, la señora Crisbel Sosa, directora de marketing de Aram Publicidad. Bienvenida. La comodidad y el confort de nuestros místeres siempre está garantizado en la Escuela de Campeones. Por ello, contamos con la presencia de la señora María Sánchez, representante del transporte oficial del Mister Universo Venezuela, nuestros amigos de Traslado Santo Cristo. Es todo un honor contar esta noche con una mujer que ha logrado posicionarse en el mundo del arte y el espectáculo de nuestro país y a nivel internacional. Una de las modelos con mayor récord de campañas publicitarias en Venezuela y además fue Miss World Venezuela 1997, convirtiéndose en destacada actriz de televisión. ¿Cómo no recordar su protagonización en RCTV siendo siempre toda una dama?
Ella es Cristina Dickman. Bienvenida. Nos complace con su compañía también esta noche la directora general de la clínica Luis Sifón Dental Arts en la ciudad de Valencia. En representación del doctor Luis Sifón, odontólogo oficial del Miss Venezuela y del Mister Universo Venezuela. Bienvenida, Karina Sifón. En el panel de jueces, esta noche se encuentra entre nosotros una profesional de la medicina en el área maxilofacial y estética facial. Además, encargada de resaltar la belleza de nuestros candidatos al título 2023. Fue un placer contar con la presencia de la doctora Vanessa Barrios. Y cerrando nuestro panel de jurados, contamos con la presencia de un jurado internacional, quien fuera Mister Universo Ecuador 2022. Además, destacado modelo internacional, invitado a la gran noche de los campeones. Bienvenido a nuestro país y al Mister Universo Venezuela 2023, el señor Flavio Romero. Agradecemos también a los invitados especiales y a ustedes, un maravilloso público que está apoyando a estos 29 aspirantes al título del Mister Universo 2023. Así que fuerte el aplauso para ustedes también. Y si de agradecimiento se trata, esta noche quiero dar uno muy especial a unos diseñadores que realizaron este vestido, Guille y Mousali. Y los accesorios, que también son importantes, quiero agradecerle a ese diseñador que puso su magia, que hizo su toque con este look, con este brillo maravilloso. Es por eso que también quiero que le den un fuerte aplauso a él, que en este momento lo voy a compartir, porque sé que los accesorios complementan a la mujer y no pueden faltar en este look el día de hoy. Es para Carlos Figueroa, que también me hizo estos accesorios. Bueno, señores, ahora sí, llegó el momento de llamar a nuestro escenario a los aspirantes al Mister Universo Venezuela edición 2023. Pues conoceremos desde ya los primeros triunfadores de la noche. Entre ellos el Mister Fotogénico, Mister Prensa, Mister Talento, Mister Interactivo y Mister Integral. Los recibimos de esta forma. Y con los 29 aspirantes al título, vamos a entregar la primera banda de la noche, Mister Fotogénico, quien le coloca la bufanda a Lirio Vargas, fotógrafo del Mister Universo. Y el primer triunfador de la noche es Mister Aragua. We'll be right back.
Momento entonces para imponerle nuevamente su bufanda al candidato elegido como Mr. Prensa y entrega la bufanda el profesor Vito Meo. Y el Mr. Prensa es para Táchira. Premiación le entrega Alejandra Dos Santos, quien también forma parte de la organización, y es para Mister Talento. Mister Talento es Península de Araya. Conoceremos ahora en este momento quién fue ese joven que tuvo más interacción a través de las redes sociales. ¿Quién fue Mr. Interactivo? La premiación la entrega el doctor Vito Meo. Y esta premiación es para La Guaira. Continuamos ahora con una premiación más. Y esta premiación es importante porque es para ese hombre completo, ese hombre integral, ese hombre que se ha preparado en diversas formas. ¿Quién es el portador de esta premiación? A ver, quiero escuchar las barras. Escucho. ¿Será Mr. Canaima? ¿Será del Tamacuro? Ay, 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 qué nervios. Lo cierto es que cualquiera de estos jóvenes podría ser merecedor de esta premiación. Es por eso que para nosotros es importante que no solo le brinden un fuerte aplauso a los que están obteniendo estas bufandas y estos premios, sino a todos y cada uno de ellos, porque durante 4 meses han tenido arduas clases y es a través de ellos, a través de los retos, a través del día a día, que se ha podido elegir quién es el Mister Integral. Esta premiación la entrega el doctor Vito Meo y es para... ¡para el Estado Cojedes! Allí tenemos los primeros triunfadores de la noche. ¡Felicidades, chicos! De representarnos a nivel internacional. Mientras los chicos se preparan para su próximo desfile, llegó la hora de conocer a todo ese equipo impecable, un equipo de hombres y mujeres que integran esta maravillosa organización.
quienes siempre están durante un año trabajando arduamente en esta escuela de campeones y que nunca vemos sus rostros porque ellos están detrás de escenario, cuidando que todo quede impecable y que podamos brindarles el espectáculo que ustedes se merecen. Y es que hacen que todo esto sea posible. Esta es, señoras y señores, la familia Universo.
Allí los tienen, señoras y señores. Esos son los rostros de un gran equipo que se convierte en familia. Familia que trabaja unida para brindarles a ustedes, con cada una de sus ediciones, un espectáculo de altura y que hoy se ve reflejado con esta edición número 20. 20 años formando campeones. Pero en honor a la verdad vamos a seguir disfrutando, celebrando, porque esto es una fiesta, la fiesta del Mister Universo Venezuela. En nuestro escenario en este momento será el lugar perfecto para disfrutar y contagiarnos con un ritmo particular, con olor y sabor a fiesta, porque los grandes momentos se disfrutan a lo grande. Y qué mejor, señores, esta ocasión para rendir un tributo a un hombre que ha puesto a bailar a Venezuela durante décadas. Pues nos llega una producción musical haciendo un recorrido por temas emblemáticos del gran maestro Billo Frometa, con la actuación de los campeones y finalistas de diferentes ediciones como Samir Gallardo, Ricardo Navas, Eider Santander, Roger Urbina, Julio Salazar, Ángela Costa, Leonardo Betancourt, Alejandro Marín y el actor juvenil Carlos Ramos Jr., todos junto a los candidatos de esta edición 2023 y el gran ballet de la organización The Experience Studio de Danza, con coreografía de Anthony Noguera y con vestuario de BSX Venezuela, usando calzados Urban Authentic y Douglas Shoes. Letra versionada por Alberto Maneiro con arreglos musicales de Maguín Contreras. La producción coreográfica a cargo del gran Brian Urea. Y por supuesto, todo bajo la producción general de nuestro Alberto Maneiro Restrepo. Ustedes preparados para bailar, señores, porque en Venezuela no hay celebración sin Billo y su indiscutible son. ¡Disfrútenlo! Tal como diría Aquiles Nazoa, si Venezuela se hundiera alguna vez y quedaran los discos de Billo flotando, se podría reconstruir el país. El hombre infaltable en cada hogar venezolano al son de fin de año. Luis María Billo Frometa, dominicano de nacimiento, venezolano por amor. Sus canciones impregnaron de emoción las calles caraqueñas. Un 31 de diciembre de 1937 llegó a esta, la pequeña Venecia. Y un 27 de abril de 1988, sobre un escenario y producto de la emoción, el gran maestro cayó en un sueño del que nunca despertó. Su legado se mantiene vivo en los corazones de este país. Y hoy, en el Mister Universo, la fiesta se enciende con ritmo y sabor. Porque no hay celebración en Venezuela sin el ritmo de Billo con su inconfundible son. Para cantarte hoy con el alma, el Mister Universo. Para cantarte hoy con sus años, vengo como un campeón. Para cantarte hoy en Caracas, le he pedido al poeta que le ponga esta fiesta, lluvia de bendición. Para cantarte hoy con el alma, el Mister Universo. Para cantarte hoy con tus años, vengo como un campeón. Para cantarte hoy en Caracas, le he pedido al poeta que le ponga esta fiesta, lluvia de bendición. Y es que yo quiero tanto al universo. Al paso camina, al paso, no cambies ese va y ven. Al
se olviden a la humanidad. Arriba todos campeones, somos buenos de verdad. Al paso camina el paso, no cambies ese vaivén. Al paso camina el paso, que al paso destilas bien. Yo quiero ser un campeón, yo quiero ser el mejor. Que baila, canta y desfila, y el universo ganó. Yo quiero ser un campeón, yo quiero ser el mejor. Pues hoy todos celebramos, el líder universo triunfó. Si yo fuera el campeón, cuánta cosa iría a tener. Esta noche la disfruto, porque seré como él. Un campeón yo quiero ser, un campeón yo quiero ser. Porque él desfila, porque él canta y hasta baila también. Un campeón yo quiero ser, un campeón yo quiero ser. Porque hoy todos celebramos que el universo ganó. Un campeón yo quiero ser. Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento. 20 años celebrando el universo. Hoy estoy feliz y voy a brindar hasta mañana. Como el gran campeón que marca sus pasos con las ganas. Parece más bonito. Hoy canto con la fuerza de un campeón. Hoy siento al universo con sus hijos y celebro 20 años con amor. Entre aplausos y parranda, entre música y sonrisa, esta noche nos avisa que ha llegado un campeón más. Las mujeres y los hombres un abrazo nos daremos, entre todos brindaremos llenos de felicidad. ¡Vamos todos a triunfar! Campeón nuevo, fiesta nueva, más alegres los días serán. Campeón nuevo, fiesta nueva. Entre aplausos y parranda, entre música y sonrisa, esta noche nos avisa que ha llegado un campeón más. Las mujeres y los hombres un abrazo nos daremos, entre todos brindaremos llenos de felicidad. ¡Vamos todos a triunfar! En la escuela universo, en correcta formación, van pasando los campeones que hoy tienen celebración. Celebramos 20 años y nos llena de emoción, pues la escuela de campeones no tiene comparación. Unos vienen de occidente y de los llanos a cantar, nos llegan otros de oriente con ganas de celebrar. Otro grupo centro y de los Andes con valor, y nos llegan todos juntos con la fuerza de un campeón. Celebramos 20 años y nos llena de emoción, pues la escuela de campeones no tiene comparación. En la escuela universo, en correcta formación, hoy estamos los campeones con nuestra celebración. En el Mister Universo ya se siente la emoción. Celebramos 20 años con la fuerza de un campeón.
será el mejor. Hoy estamos los campeones con nuestra celebración. Bienvenidos sean todos y disfruten de este show. En la escuela de campeones ya se siente la emoción. Universo Venezuela por siempre será el mejor. Hoy estamos los campeones con nuestra celebración. Disfrutando con la buena música de Villos Caracas Boy, versionada por el espectacular, nuestro gran amigo Alberto Maneiro Restrepo. Felicidades, chicos, fuerte el aplauso para ustedes. Fuerte el aplauso porque se lo merecen. Qué sabroso la hemos pasado con esta producción central. Estupendo cuadro musical con sello nacional que sin lugar a dudas contagiaron el escenario. ¿No es así? Felicidades como siempre a nuestros campeones, el Samir, Eider, Ricardo, Roger, Carlos, Julio, Leonardo, Ángel, Alejandro y el gran ballet de Experience Estudio de Danza. Por supuesto, también el aplauso fuerte para los candidatos de 2023, que estuvieron todos increíbles. Todo el éxito del mundo para ustedes, chicos. Con este caluroso aplauso los despedimos de nuestro escenario. Sin lugar a dudas, no quisiera estar en los zapatos del jurado calificador. Tienen un arduo trabajo porque los chicos son integrales, son talentosos, se desenvuelven en disciplinas artísticas y además de esto tienen un buen físico en el cual han trabajado durante su preparación del Mister Universo Venezuela en esta edición 2023. Pero ya estamos próximos para todas las mujeres a disfrutar del desfile más esperado de la noche, donde podremos evaluar la evolución física que han tenido cada uno de estos jóvenes que optan por el título. Llega el momento de disfrutar del traje de baño de nuestros participantes. Ellos estarán luciendo traje de baños de White Light Swimwear. Además, que es el traje de baño oficial del Mister Universo Venezuela. Así que nuestros protagonistas de la noche nuevamente se lucirán frente al jurado calificador. Y es que la tensión crece cada instante porque estamos muy cerca de conocer quiénes serán esos triunfadores. Quien es asesor físico de nuestra organización. Así que ya estamos listos entonces para recibir a nuestros aspirantes al título. Y quiero que le brinden un fuerte aplauso. (Risa)
Nicaragua. Él es Franklin Bracamonte. Continuamos con Mr. Barinas. Su nombre es Félix Guerrero. Sobre nuestro escenario, Bolívar. Jesús Moreno. Mr. Canaima. Daniel Valero. Ahora continuamos con Mr. Cojedes. Eduardo Ramírez. Seguimos con Mr. Costa Oriental. Él es Geonis Díaz. Es momento de Mr. Delta Macuro. Gustavo Hernández. Siguiendo con dependencias federales. José Gregorio Rodríguez. Seguimos con Mr. Distrito Capital, Héctor Herrera. A continuación, Mr. Falcón. Su nombre es José Leonardo Briceño. Momento para recibir a Mr. Guárico. Javier Lares. Con un fuerte aplauso recibimos a Mr. La Guaira. Dylan Delgado. Continuamos con Mr. Lara. Él es Miguel Ángel Álvarez. A nuestro escenario llega Mr. Mérida. Romer Peña. Momento para recibir a Mr. Miranda. Luis Sarmiento. Fuerte el aplauso porque es el turno de Mr. Monagas, Miguel Lombardi. Ahora de la Perla del Caribe llega Mr. Nueva Esparta, Leonardo Sartori. Llamamos a Península Araya. Él es Daniel Hernández. Con un fuerte aplauso recibimos a Mr. Península Paraguaná, Víctor Arteaga.
Es el turno de Mr. Península Guajira. Su nombre es Fernando González. Recibimos a Mr. Portuguesa. Kei Rodríguez. Es el turno de Mr. Sucre. José Noriega. A continuación, Mr. Táchira. Alejandro Carrillo. Fuerte el aplauso para recibir a Mr. Trujillo. Él es Gabriel Tinoco. Momento para Mr. Yaracuy. Su nombre, Víctor Bravo. Y cerrando este desfile individual en traje de baño, llega Mr. Zulia. Leninger Vera. Y con Mr. Zulia llamamos a todos los candidatos para que el jurado pueda evaluarlos en su salida en traje de baño. Vamos a recibir a los 29 aspirantes al título con el fuerte aplauso de ustedes. Continuar con más premiaciones especiales. Ha llegado el momento, señoras y señores, de conocer estas bufandas especiales como Mejor Cuerpo, Mr. Sonrisa de Campeón, Mr. Evolución, Mr. Fotopose, también quién será el chico Wailai. Y el chico A1 Fitness Center. ¿Quiénes serán los portadores de esas bufandas, de esas premiaciones especiales? Vamos a comenzar con el mejor cuerpo. Esta premiación la entrega quien ha estado brindándoles recomendaciones y toda la ayuda necesaria para que mejoren su físico. Él es mejor conocido como Carlos Farmacia. Será el encargado y yo quiero saber quién será ese mejor cuerpo de la noche. El mejor cuerpo es para... Es para Mr. Portuguesa. Kei Rodríguez se lleva este título. Felicidades para él. Ay, 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 ¿quién tendrá esa sonrisa? Miren, por allí dicen que la sonrisa abre puertas, abre ventanas.
¿Quién tendrá esa sonrisa que ha cautivado? Esta premiación le entrega el doctor Vito Meo. Y es para... Es para Mr. Táchira. Mr. Táchira, Alejandro Carrillo, se lleva esta premiación. Aprovechamos también para llamar a Karina Sifón para la fotografía con Mr. Sonrisa de Campeón. A ver, que se coloque también. Porque ellos han sido los encargados también de brindarles ese apoyo para que esa sonrisa traspase y cautive. Seguimos con una premiación más. Mr. Evolución. Esta premiación le entrega el doctor Vito Meo. Mr. Evolución, ¿quién será ese chico que ha marcado una diferencia desde el momento de su llegada hasta esta gran noche final? Mr. Evolución es... ¡Mr. Canaima! Felicidades para Daniel Valero. Ahora sí, también la fotografía es fundamental en un míster. Siempre debe obtener esa foto perfecta. Esa foto que logre like, que logre también esa... que logre cautivar. Es por eso que el encargado para entregar la premiación de esta bufanda, de este premio, es el señor Alirio Vargas y el Mister Fotopose es... Mister Fotopose es... Mister Miranda. Para la siguiente premiación, llamamos al señor Luis Bermúdez, representante de la marca Wildlife. Y la siguiente premiación es para conocer quién es el chico Wildlife. Y este es Mister... ¡Mister! ¡Mister Miranda! Llamamos a Adriana Cacique, quien entrega el premio al chico A1 Fitness Center. Y el chico A1 Fitness Center es para Mr. Barinas. Felicidades para él. Quedan premiaciones especiales como Mr. Elegancia by Jesús Morales
Mr. Top Model y Mr. Superación. Pero esas premiaciones no serán todavía, porque, señores, ahora es que quedan emociones en este Mr. Universo Venezuela edición 2023. Fuerte el aplauso para estos campeones, para estos triunfadores, para los 29 aspirantes. Y con este fuerte aplauso los despedimos desde nuestro escenario. Fuerte el aplauso, chicos, para que vayan a camerino y se puedan tranquilizar un poco, calmar esos nervios que yo sé que les embargan esta noche tan especial. Elegir estas premiaciones especiales, al igual que sé que no es fácil elegir al cuadro ganador, porque son chicos y que se han preparado durante todo este tiempo para triunfar. Ya ellos son triunfadores, el simple hecho de llegar aquí es una vitrina que les impulsa para su carrera en el medio artístico. Pero amigos, hablar de celebración es remontarnos un poco al recuerdo. Un poco a lo maravilloso que han sido estos 20 años de la Escuela de Campeones. Y qué mejor que poder disfrutar de un material audiovisual en el que se resume un poco de grandes momentos sobre nuestros campeones, nuestros escenarios, y que sin duda alguna ponen el sello tricolor con el orgullo de ser venezolanos. Dos décadas por donde han pasado grandes figuras del mundo del arte y el espectáculo, y donde han sido talentos para el show business. Disfrutemos un poco de estos 20 años formando campeones. Adelante con el video. Thank you.
Mister Universo Venezuela es Mister Lara. Thank you.
20 años formando campeones universales. Se dice que es fácil y solo vemos la magia, pero dentro hay un arduo trabajo que se logra en equipo, siendo familia, como ustedes lo han visto a través de estas imágenes. En lo personal, me siento honrada, me siento feliz y agradecida con la organización por hacerme parte de esta gran familia. Familia que me recibió hace 4 años ya y he visto el trascámara, todo lo que hay detrás de cada una de estas noches finales, que para algunos es nada más el evento, pero para otros es entrega, es disciplina. Estamos en vivo, se me quedó pegado el vestido, pero no pasa nada. Continuamos, porque estos jóvenes que año tras año se presentan son el reflejo de la constancia, de la disciplina y sobre todo de creer en ellos, en el talento que crece en nuestro país, porque ciertamente un concurso de belleza te abre puertas a desarrollarte en el talento que posees. Unos seguirán el mundo del modelaje, de los concursos, otros serán cantantes, actores, y ellos, a través de este escenario, de esta vitrina, toman ese impulso para así desarrollarlo. Es por eso que quiero que le brinden un fuerte aplauso a ese gran equipo que sigue creyendo y apostando por el talento de nuestro país, Venezuela. Quiero aprovechar para agradecer a la firma Ángela y Martín Designers por el vestido que estoy luciendo y también a Daniel Méndez por mis accesorios. Pero ahora sí, señores y señores, después de disfrutar de este emotivo material audiovisual, pues llega la elegancia y la clase del hombre venezolano que se pone de manifiesto esta noche, pues nuestros candidatos están listos para su último desfile oficial de la noche. Llegó el momento para darle paso a la moda y el arte del buen vestir en nuestro país y con esa etiqueta que caracteriza los grandes eventos y más cuando se trata de celebración para los campeones del Mister Universo Venezuela, en esta oportunidad la edición 2023. Ellos harán un recorrido en pasarela llevando a casa imponencia clásica en cada uno de los trajes Camargo by Alexander Camargo. Y por supuesto, luciendo calzados exclusivos de Douglas Shoes. Ahora sí, vamos entonces a recibirlos a cada uno de ellos. Amazonas. Ypsilon Mola. Él cuenta con 1,80 de estatura. Mister Anzuategui. Miguel Urbina. Miguel tiene 1,74 centímetros de estatura. Mister Apure. Iker Silva. Quien cuenta con 1,75 centímetros de estatura. Mister Aragua, Franklin Bracamonte, su estatura 1,74. Mister Barinas, Félix Guerrero, su estatura 1,81 centímetros. Thank you.
Bolívar. Él es Jesús Moreno. Su estatura, 1,80. Mister Canaima. Él es Daniel Valero. Su estatura, 1,75. Mister Cojedes. Él es Eduardo Ramírez y cuenta con 1,76 centímetros de estatura. Mister Costa Oriental. Geonis Díaz. Geonis tiene una estatura de 1,78 centímetros. Recibimos a Mister Delta Macuro. Él es Gustavo Hernández y su estatura, 1,71 centímetros. Momento de Mister Dependencias Federales. José Gregorio Rodríguez, quien cuenta con un 1,81 centímetros. Mister Distrito Capital, Héctor Herrera. Su estatura, 1,88 centímetros. Mister Falcón. José Leonardo Briceño. José Leonardo cuenta con 1,90 centímetros de estatura. Mister Guárico. Javier Lérez, quien tiene 1,83 centímetros de estatura. Mister La Guaira. Dylan Delgado. Su estatura, 1,81 centímetros. Mister Lara. Él es Miguel Ángel Álvarez. Miguel tiene 1,85 centímetros de estatura. Mister Mérida. Él es Romer Peña. Su estatura, 1,81 centímetros. Mister Miranda. Luis Sarmiento. Él tiene 1,81 centímetros de estatura. Momento para recibir a Mr. Monagas. Su nombre, Miguel Lombardi, y su estatura, 1,79 centímetros. Mister Nueva Esparta. Leonardo Sartori cuenta con 1,79 centímetros de estatura. Es el turno de Mister Península de Araya.
Tu nombre, Daniel Hernández. Tu estatura, 1,75 centímetros. Mister Península Paraguaná. Víctor Arteaga. Víctor cuenta con 1,67 centímetros de estatura. Momento de Mister Península Guajira. Él es Fernando González. Su estatura, 1,77 metros. Es el turno de Mister Portuguesa. Kate Rodríguez, quien cuenta con una estatura de 1,85 centímetros. Mister Sucre. Él es José Noriega. Su estatura, 1,85 metros. Mister Táchira. Su nombre, Alejandro Carrillo, quien cuenta con una estatura de 1,88 metros. Momento para Mister Trujillo. Él es Gabriel Tinoco. Su estatura, 1,80 metros. Mister Yaracuy. Víctor Bravo. Su estatura, 1,90 metros. Y ahora recibimos a Mister Zulia. Leninger Vera. Su estatura, 1,85 metros. Y con la presencia de Zulia sobre nuestro escenario, llamamos a los 29 aspirantes, todos en conjunto, pues estamos muy cerca de conocer a los 15 semifinalistas de la noche. Que bien pudiesen haber sorpresas. Y no solamente 15. ¿Quiénes serán los triunfadores de la noche? Será Apure, Cojedes, Zulia, La Guaira, Delta Macuro. Ay, 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 lo sabremos en poco tiempo, señores. Mientras, ha llegado el momento de otorgar nuevas premiaciones especiales.
y conocer quién será, o quién es, mejor dicho, Mr. Superación. Esta premiación la entrega Alejandra Dos Santos. Mister Superación es Mister Superación es para ay, ay, ay. Mister Superación es Mister Zulia. ¡Felicidades! Fuerte el aplauso para Mr. Zulia, quien se lleva esta banda, esta bufanda especial, esta premiación. Tenemos más premiaciones especiales. Yo quiero oír las barras, a ver. ¿Quién será el hombre más elegante de esta noche? Para esta premiación, llamamos a Julio Salazar, quien será el encargado de otorgarle la bufanda a Mr. Mister Distrito Capital. Continuamos con más premiaciones especiales. En esta oportunidad conoceremos quién de ellos es Mr. Top Model, y esta premiación especial la entrega el vicepresidente de la organización Mr. Universo Venezuela, Samir Gallardo. Mr. Top Model es Top Model es Mr. Sucre. Llamamos a la doctora Mirna Garbani. Ella será la encargada de otorgar la bufanda al mejor compañero. ¿Quién habrá sido el joven que conectó con todos sus compañeros? Esta premiación la eligen ellos mismos. Ay, 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 ¿quién será? ¿Qué dicen las barras? ¿Quién fue el mejor compañero de la edición 2023? Mejor compañero es para Mr. Varinas. Felicidades, Mr. Varina. Seguimos con otra banda, otra bufanda especial, otra premiación importante
porque es ese joven que siempre fue auténtico y mantuvo su personalidad durante toda esta preparación que conlleva ser Mister Universo Venezuela. Para esta premiación llamamos al doctor Bitomeo, porque conoceremos al joven que durante el concurso mantuvo su personalidad muy particular y que sin duda deja una gran huella en el concurso. ¿Quién será ese caballero? Mister Personalidad es Mister... Mister Trujillo. Aquí los tenemos, señores. Solo un grupo de ellos pasará a la próxima fase de semifinalistas del concurso. ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán esos jóvenes que suben un escalón? Recordemos que el pasado 13 de noviembre se llevó a cabo la preliminar en privado con el jurado calificador, lo que determinó desde ese momento el resultado que ahora yo tengo en mis manos. Ya me entregaron por aquí. Ay, 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 ¿quiénes serán? ¡Qué nervios! Miren, es importante señalar que nuestros jóvenes, nuestros candidatos, fueron evaluados desde el día cero al ingresar a la escuela, lo que les permitió ir acumulando puntuaciones durante su proceso y quedando estructurado de la siguiente manera. 10% que cada candidato sumaba por su responsabilidad, puntualidad, disciplina. 30% que otorgó la organización a cada candidato en una preliminar realizada el 10 de noviembre y un 60% que evaluó el jurado en entrevista privada con cada uno. Como lo mencioné anteriormente, todo esto nos arroja un total de 100% sobre cada uno de los chicos y esto determina el resultado de los jóvenes que ahora pasarán a la etapa semifinal. De antemano, felicidades a todos. El trabajo ha sido excelente y sin duda, sin lugar a dudas, es el comienzo de un largo camino que les queda por recorrer. Recuerden siempre que es importante la lealtad, la humildad y el profesionalismo. Ya son campeones de esta escuela que siempre será su casa, porque ustedes ya hoy forman parte de la familia Universo. Así que bueno, llamamos a Carlos Gutiérrez, director de la mesa técnica, ¿ok? Que ya me entregó, ajá, estamos por acá, lo tengo. Porque, ahora sí, vamos a conocer quiénes serán esos 16, porque no son 15, son 16 jóvenes que pasan a la semifinal del Mister Universo. Edición 2023, 20 años formando campeones. Sin ningún orden en específico, voy a ir llamándolos y a quien nombre dará un paso al frente. Así que mucha suerte, chicos. Comenzamos con Mister Costa Oriental. El siguiente en pasar a los semifinalistas es Mister Monagas. Se suma a ellos Mister Sucre.
Ocupando el cuarto lugar de semifinalistas, llega, o llamamos, a Mr. Bolívar. Mr. Bolívar, allí lo tenemos. Momento para llamar a nuestro quinto semifinalista. Él es Mr. ¿Qué dicen las barras? Mr. Amazonas. El siguiente en avanzar es el candidato. Es el candidato de el estado Cojedes. Sumándose a esta selección, tenemos el aspirante del estado. Del estado La Guaira. Siguiente candidato, Mr. Barinas. Y con un fuerte aplauso, también se suma a este grupo, Mr. Táchira. Ahora es el turno para llamar al grupo de semifinalistas, a Mr. Zulia. Avanza el siguiente aspirante, representante del estado, Miranda. Es el turno para dar un paso al frente a Mr. Portuguesa. Ya solo quedan cuatro lugares para este grupo de semifinalistas. Y es el momento de llamar a uno de ellos. Es para Mr. Distrito Capital. Se suma a este grupo de semifinalistas el aspirante del estado Aragua. Quedan solo dos lugares. Y el siguiente joven que pasa a esta etapa del concurso de esta noche final es el representante del estado, Trujillo. Y para finalizar,
estos semifinalistas, nuestro cuadro de semifinalistas. Llega el representante del estado. Del estado Anzoátegui. Felicidades para los 16 semifinalistas y para todos los jóvenes que han formado parte de esta edición especial celebrando 20 años de Formando Campeones Universales. Fuerte el aplauso para ellos. Aquí los tenemos, amigos. Ellos son los semifinalistas de la noche. El jurado calificador los evaluará por última vez, pues comienzan sus puntuaciones desde cero. Y de esta manera, pues con un fuerte aplauso aprovechamos para retirarlos, para que ellos se retiren al backstage. Y así cada uno de ellos en breve momento podrá desfilar sobre este escenario nuevamente y así permitir que el jurado calificador pueda seleccionar a los jóvenes de su preferencia. Así que, ay, qué nervios. Solo 5 de ellos, amigos, serán los que pasen a la fase final del Mister Universo Venezuela Edición 2022. Así que vamos a recibirlos en el desfile individual de los semifinalistas. En el mismo orden que fueron seleccionados, vamos a recibir con un fuerte aplauso a Mister Costa Oriental. Llega el momento de recibir a Mr. Monagas. Es el turno de Mr. Sucre. Recibámoslos también con un fuerte aplauso. Nuestro cuarto finalista, Mr. Bolívar. Llega el turno de Mr. Amazonas. Ahora sobre nuestro escenario con un fuerte aplauso recibimos a Mr. Cojedes. Llega el turno de Mr. La Guaira. Con
Con un fuerte aplauso recibamos en nuestro escenario a Mr. Barinas. Ahora, fuerte el aplauso para recibir a Mr. Táchira. Momento para brindarle un caluroso aplauso y recibir a Mr. Zulia. Ahora llega el turno de Mr. Miranda. Continuamos ahora con Mr. Portuguesa. Con un fuerte aplauso recibimos a Mr. Distrito Capital. Y con Mr. Distrito Capital le llega el turno de Mr. Aragua. Seguimos con Mr. Trujillo. Y para cerrar este cuadro de semifinalistas, llega Mr. Anzuategui. Con Mr. Anzuategui invitamos a los 16 semifinalistas a que pasen al escenario para que de esta manera nuestro jurado calificador pueda verlos una vez más y tomar esta ardua decisión. Allí los tienen. Esto es el Top 16 del Mr. Universo Venezuela 2023. Fuerte el aplauso para estos jóvenes que en solo minutos
ellos y todos conoceremos quién será el portador de este título universal. Felicidades, chicos, por avanzar hasta este momento de la competencia. Todos son campeones. Con este fuerte aplauso les invitamos a que vayan a backstage y puedan esperar un poco acerca de esas decisiones que tomará nuestro jurado calificador. ¡Fuerte el aplauso para ellos! Bueno, mientras nuestro jurado calificador de debate sobre quiénes serán estos campeones que pasen a la siguiente fase del concurso, llegó el momento de recordar, porque recordar es vivir. Y aquí hemos tenido personas que hemos denominado campeones de siempre, integrantes de esta organización que sin duda dejaron una gran huella imborrable en la familia Universo y que hoy lamentablemente no nos acompañan en vida, pero su esencia permanece en esta organización. Así que por eso vamos a disfrutar del siguiente audiovisual. Fuerte el aplauso para estas personas que han marcado también la organización Mister Universo Venezuela. Momentos de nostalgia que hoy lo transformamos en alegría por haber sido parte de esta escuela de campeones y que desde aquí elevamos este aplauso hasta donde ellos están. Desde aquí, desde el Teatro de la Hermandad Gallega, estamos listos en el Mister Universo Venezuela edición 2023. Para conocer a quiénes serán esos 5 jóvenes que entrarán al cuadro final y se someterán al proceso de preguntas de nuestro jurado calificador. Así que, antes de llamar a los semifinalistas al escenario, quiero que le brinden un fuerte aplauso a nuestra Miss Teen World Venezuela 2023, Diana Sánchez. Y aprovechamos también, Diana, para que te acerques a nuestro escenario y conversar un poquito acerca de lo que ha sido esta experiencia de contar hoy una historia, firmar un libro que sin lugar a dudas crea ese sentimiento de unión, ese sentimiento de lealtad, de hermandad, un sentimiento que nos embarga, porque estos jóvenes, a pesar de que hoy es la noche final, forman parte de la historia de este concurso. Y tú, a partir de hoy, también eres parte de esta gran familia. Bienvenida a la familia Universo. Bueno, ¿qué te puedo decir? De verdad, ha sido increíble. Estoy sumamente agradecida con Alberto por darme la oportunidad
de estar aquí, compartir el escenario con los chicos, que de verdad, estas últimas semanas, porque han sido pocos los ensayos en los que estuve con ellos, pero la pasé increíble. Los muchachos son simplemente personas maravillosas. Les agradezco a todos los que están presentes porque son muchachos de bien y que hoy están dando lo mejor de sí para poder lograr uno de esos títulos. Así es, Diana, están dando lo mejor de sí y es por ello que quiero que compartas un mensaje con los que estamos acá presentes, porque sé que hay padres, hay representantes y tú como portadora de un título, de una corona, sé que es fundamental el apoyo que te brindan esos seres queridos, esos familiares, así que comparte un mensaje con ellos para que esto no sea solamente un día, sino que sigan apoyando a sus seres queridos en cada una de las metas que se tracen, tanto en el medio artístico como en la vida. Wow, qué decirles, que estén allí, estén siempre para esas personitas que están aquí atrás, cumpliendo sus sueños, alcanzando sus metas, y simplemente estar allí es para nosotros, lo es todo, porque así como hoy yo estoy aquí, tengo a mi mamá presente al lado mío, estaba sentada junto a ella y es la persona que me ha acompañado durante muchísimo tiempo, durante toda mi carrera. De verdad, estoy sumamente agradecida con ella porque si no, no estuviera aquí parada, no estuviera con este título. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Sigan luchando y creyendo en los sueños de cada uno de ellos y en los de ustedes, porque los sueños sí se cumplen. Fuerte el aplauso porque los sueños sí se cumplen y fuerte el aplauso para todos los padres, representantes y amigos que están apoyando a estos jóvenes, así como tu mami te apoya a ti en este sueño de representar a Venezuela en fronteras internacionales. Te deseo el mayor de los éxitos. Sé que tienes todas... Sé que tienes todas las condiciones para traerte este título internacional y estoy segura que lo vamos a celebrar junto a toda la familia del Mister Universo Venezuela. Fuerte el aplauso para Diana Sánchez. Sin lugar a dudas, de verdad, que son muchas las emociones. Y Diana forma parte, porque así les voy a contar una anécdota. De esa manera llegué yo a esta familia. Yo comencé en el opening de este concurso en el año 2020. Ya estaba y conocía la organización, pero no había tenido la oportunidad de estar en este evento. Y desde que ellos me hicieron parte, ya son 3 años estando aquí en el concurso, 2 años como animadora, este es mi segundo año consecutivo, y ha sido valioso para mí en mi carrera, porque la familia del Mister Universo Venezuela es ese apoyo, no es solamente un evento, un concurso de belleza, no. Acá hay valores, hay respeto, hay solidaridad, hay ese apoyo que necesitamos muchas veces, porque este medio artístico se dice fácil y muchos disfrutamos del espectáculo, pero detrás hay seres humanos que a veces cuesta salir y reír, que a veces tenemos días muy difíciles, emociones que nos toca superar, y es maravilloso contar con un gran equipo que te impulse a avanzar, que esté allí para sostenerte en los momentos difíciles, porque en los buenos todos nos acompañan. Eso no es verdad. Pero pocos son los que están allí respaldándote y afianzándote para continuar creyendo en ti. Por eso quiero agradecer a la organización, una vez más, por el cariño, por esa familiaridad. Por supuesto, a amiguito mío, Maribel Barodi, Alejandra, a Venegas, a Alberto Maneiro Restrepo, que bueno, siempre está allí dándome esos consejos. Es una persona que tiene muchísimos años en el medio artístico y que ha crecido y conoce todo lo que hay detrás de cada artista, porque no es solamente el artista que se para en el escenario, es el que está detrás, el humano. Así que muchísimas gracias a esta maravillosa organización por hacerme parte, no solo de aquel espectáculo en donde bailé como Diana tuvo la oportunidad hoy. Sé que ya eres parte de nosotros, de este equipo, esta familia, así que espero verte en muchos años venideros. Son 20 años formando campeones, 20 años formando talentos, 20 años
conectando con ustedes, con la familia, porque no solamente el participante, muchos de ustedes como padres representantes también se acercan a la organización, también quieren conocer más de ellos, y eso es parte de lo que hace especial al Mister Universo Venezuela. Emociones, nervios, adrenalina, magia, brillo y elegancia es lo que distingue a esta organización. Y ya estamos próximos a conocer los resultados. Es por eso que yo quiero que hasta allá, hasta los camerinos, se escuche la bulla de las barras. ¿Quién será el portador del título Mister Universo Venezuela 2023? ¿Mister Costa Oriental? ¿Mister La Guaira? ¿Mister Miranda? ¿Mister Bolívar? ¿Será Mr. Trujillo? A ver, ¿qué me dicen por acá? Yo sé que... A ver, no los escucho. Ay, 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 lo sabremos en pocos minutos porque ya tengo los resultados en mis manos de los 5 participantes que avanzan en competencia. Para ello voy a invitar a los de 16 semifinalistas a que entren al escenario. Y los recibimos con un fuerte aplauso. Cinco de ellos pasarán a la siguiente fase del concurso, en donde nuestro jurado calificador realizará una pregunta para conocerlos un poco más. Felicidades, chicos, porque el simple hecho de haber llegado aquí y disfrutar de esta noche ya los hace campeones. No podemos tener 29 títulos, quisiéramos, pero no es posible. Es por eso que solo en esta oportunidad avanzan 5 de ustedes. El primer candidato que entra al top 5 es Mr. Táchira. El cuarto aspirante que entra en nuestro top 5 es Mr. Mr. Sucre. Solo quedan 3 lugares en este top. Y el tercero es para Mr. Cojedes. El cuarto aspirante en ingresar al top es Mr. Bolívar. Continuamos con el quinto lugar. Mucha suerte, chicos. El quinto aspirante que ingresa a nuestro top y pasa a la ronda de preguntas
es... es el representante del Estado, Portuguesa. Felicidades para nuestro top 5 y para todos y cada uno de los finalistas, de los semifinalistas que nos acompañaron. Felicidades, chicos. Con este fuerte aplauso los despedimos a los semifinalistas. Y acá tenemos a nuestro top 5. Uno de ellos será nuestro campeón universal, el portador de la bufanda 2023. Pero antes de saberlo, vamos a conocer un poco acerca de cada uno de ellos con las preguntas que realiza nuestro jurado calificador. Es por eso que me voy a acercar a ellos para que puedan responder a cada uno de ellos de los que realizan la pregunta. Ajá. Vamos a ver, vamos a comenzar por acá. Vamos a romper el protocolo. Vengo de acá hacia allá. Mucha suerte, Táchira. Tu pregunta la realiza nuestro jurado calificador, Marixa Pineda. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola, buenas noches, muy nervioso, pero bien. Gracias. No estás nervioso. Tranquilo, respira profundo. Yo estuve en tu puesto y sé por lo que estás pasando y por lo que han pasado. Mi pregunta no te voy a matar con la pregunta, va a ser muy fácil y para que te sientas cómodo. Dime, ¿qué transformación has sentido tú desde que entraste a este concurso, a este evento, en los 4 meses? En ti personalmente, ¿qué cambio has sentido? La verdad, para mí es un placer estar aquí la noche de hoy y el simplemente hecho de estar aquí a mí me atemorizaba. En estos últimos 4 meses de competencia, la verdad he aprendido a enfrentarme en estos escenarios y me siento muy contento. Gracias. Fuerte el aplauso para Mr. Táchira. Y me coloco acá, en el medio de ustedes dos. Por favor, Táchira, si puedes colocarte, ¿ok? Porque ha llegado el momento de Mr. Cojedes. Tu pregunta la realiza Cristina Dickman. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te sientes? Wow, súper emocionado, pero aquí estamos. Bueno, mira. La pregunta es... sobre las redes sociales, para nadie es un secreto que las críticas, los comentarios, a veces se usan incorrectamente. ¿Cómo has manejado tú el ser candidato y participar en un concurso masculino? Muchísimas gracias por esa pregunta y a todos por estar el día de hoy aquí. Pues yo diría que simplemente uno tiene que filtrar, ¿no?, aquellos comentarios positivos e incluso hay comentarios negativos que tú puedes ver en el lado positivo. Yo me caracterizo por siempre ver todo lo que es lo positivo de algo malo o como dice mi padre que está por aquí viéndome, no hay mal que por bien no venga y lo mismo pasa con los comentarios que recibimos. Simplemente nosotros tratamos de transformarlos para que sea o para que jueguen a nuestro favor. Muchísimas gracias. A ti. Fuerte el aplauso para Mr. Cojedes, porque ahora llega el turno de Mr. Portuguesa. Tu pregunta la realiza el señor Flavio Romero. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están, campeones? Un placer verles y, también, perdón, felicitar a la organización. Estoy maravillado con Caracas y con Venezuela en esta visita.
Mi pregunta va de esta manera. Tú sabes que nosotros somos embajadores de cultura a nivel mundial. ¿Cuál sería el mensaje que llevarías tú como embajador a la juventud si te proclamas esta noche campeón? Muy buenas noches, gracias por la pregunta. Saludos al público presente. Bueno, yo como embajador, mi mensaje sería a cambiar, a crear conciencia, a educarnos, a prepararnos, a construir este mundo de una mejor manera, unidos, con empatía, con amor, con responsabilidad, porque todos tenemos la capacidad de organizarnos para levantar Venezuela hacia donde queremos. De igual manera, disculpen, de igual manera, debo de acotar que nosotros somos seres de paso. Llegamos a este mundo para solo dejarlo un poquito mejor de lo que lo encontramos. Feliz noche. Gracias por tu respuesta, Mr. Portuguesa. Llega tu turno, Mr. Bolívar. Tu pregunta la realiza Oricia Domínguez. Felicidades por acá. Bueno, mi pregunta para ti es, históricamente los certámenes femeninos han tenido más impacto y visibilidad que los certámenes masculinos. ¿Qué crees tú que debería cambiar en los certámenes masculinos para tener el mismo impacto? Bueno, muchas gracias por su pregunta. Muy buenas noches, Hermandad Gallega. Muy buenas noches para usted y para todos. Bueno, yo considero que deberíamos cambiar nuestra mentalidad. Pienso que debería tener la misma validez. No hay nada que haga que un concurso de masculino reste. Debería ser igual. Y deberíamos pensar en, así como los concursos de belleza, también muchas cosas, tener una misma mentalidad y decir, ¿por qué por quizás tener otra orientación sexual debe valer más? Yo pienso que debería valer lo mismo, todo por igual. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para ti, Mr. Bolívar, porque ahora llega el momento de Mr. Sucre. Mr. Sucre, tu pregunta la realiza Vanessa Barrios. Sucre, ¿cómo estás, Sucre? Muy bien, buenas noches. Qué bien, somos los últimos, pero ¿por qué no podemos ser los primeros? Piensa. Sucre, mi pregunta para ti es la siguiente. ¿Qué valores consideras tú que debería fomentar o que debería tener las nuevas generaciones en cuanto al certamen del Mister Universo Venezuela? Wow, súper interesante la pregunta y agradezco a todas las personas que asistieron el día de hoy. Muchas gracias por su grata visita. Considero que los valores que se deben fomentar es principalmente el amor, ya que el amor es el que desemboca los demás valores, como el respeto, la tolerancia, la empatía. Todos estos valores son muy importantes para una sociedad y considero que en el mundo, un mundo empático sería mejor. Muchísimas gracias. Este aplauso es para ti, Mr. Sucre. Allí pudimos conocer un poco más acerca de cómo piensa cada uno de estos jóvenes que entran a nuestro top 5 y para quienes pido un fuerte aplauso porque no es fácil estar allí. Con este fuerte aplauso los despedimos para que podamos verlos en solo minutos uno a uno y disfrutar de su final look. Fuerte el aplauso para estos aspirantes del Mister Universo 2023 que entran a nuestro top 5. Cualquiera de ellos puede ser el portador del título de esta noche. En el orden que entraron al top 5, voy a ir llamándolos uno a uno, para que de esta manera ellos puedan hacer su último desfile antes de conocer al campeón de la noche. Recibamos con un fuerte aplauso a Mr. Táchira. Thank you.
Continuamos con Mr. Sucre. Tercer finalista, Mr. Cojedes. Momento para recibir con ese mismo aplauso a Mr. Bolívar. Cerrando nuestro top 5, llega Mr. Portuguesa. Fuerte el aplauso para nuestro top 5. Señoras y señores, las cartas están hinchadas y en tan solo minutos conoceremos el nombre del nuevo Mister Universo Venezuela 2023. Uno de ellos será el sucesor de Ricardo Navas, nuestro actual campeón. Pero antes, también debemos agradecer a quienes se suman para que esta noche sea posible. A nuestros patrocinantes, a esas personas que siguen siendo aliados en cada momento especial como esto. Es por eso que vamos a disfrutar del siguiente audiovisual. We'll be right back.
cada uno de ustedes por creer en Venezuela, por seguir sumándose a vitrinas como estas que apoya a los jóvenes talentos de nuestro país. Al principio del espectáculo dejamos por sentado que nuestro lema es Escuela de Campeones, Concurso de Campeones. Y ciertamente llegó el momento para despedir a nuestros campeones desde la edición 2022. Así que vamos a recibirlos con un fuerte aplauso sobre el escenario para darle la bienvenida a nuestros titulares desde el Mister Universo 2022 hasta el día de hoy. Porque de esta forma los despedimos. Fuerte el aplauso para ellos porque es un momento bastante emotivo. Acá sobre nuestro escenario tenemos a nuestro Mister, nuestro actual campeón, que tiene sus ojitos aguarapados por las emociones. Y junto a ellos, a los 29 aspirantes, quienes dieron lo mejor de sí. Y hoy, uno de ellos portará la bufanda que tienen en su pecho con el título de Mister Universo Venezuela en la edición 2023. Los voy a invitar a que se coloquen en el centro del escenario, chicos, porque ustedes han tenido un año de bastantes emociones. Roger, nuestro tercer finalista de la edición 2022, y Ricardo, nuestro triunfador, y además se suma Juan, quien logró un título internacional. Fuerte el aplauso. Chicos, quiero conversar un poco con ustedes. Voy a aprovechar que estoy de este lado, entonces comienzo contigo, Juan, para que me hables acerca de todo lo vivido durante este año y además de tu preparación para el concurso internacional donde resultaste triunfador. Muy buenas noches. No voy a hablar sobre una preparación, voy a hablar sobre la gratitud. Gracias por confiar en mí, gracias por darme la oportunidad y gracias por creer en mí. Yo di todo, di mi corazón, di mi alma y gracias a Dios tengo la bufanda. Gracias a mi familia y a mi familia que le puedo considerar no es de sangre, pero sí de alma, que son Carlos Farmacia, Sebastián, el señor Anthony, Maneiro, Alejandro, Vitomeo. Muchísimas gracias por todo y estoy contento por estar en este escenario otra vez y estar llena de unas emociones y un poquito de nostalgia. Nada, simplemente gracias. Gracias por permitirme estar aquí. Gracias a ti también por dar lo mejor de ti. Seguir todas esas recomendaciones, sumarte a esta gran familia y lograr un título para nuestro país. Felicidades. Ahora tenemos acá a Roger, nuestro tercer finalista, que también ha vivido muchas emociones. ¿Qué significa para ti la organización Mister Universo Venezuela, ya que has tenido la oportunidad de durante un año compartir con este equipo maravilloso? La organización Mister Universo Venezuela, como lo dice siempre, como lo dice mucha licenciada, es una familia. Somos todos una familia, hay muchas cosas que ustedes no ven, ni siquiera los familiares más cercanos, ellos nos apoyan. Licenciado, pasa esto, doctor Vito, pasa esto, profesora Alejandra, cualquier cosa, puede ser un problema tanto personal como laboral, como sea, ellos siempre van a estar ahí como una familia, porque eso son, eso, para eso está la familia, para ellos apoyarte, para abrazarte cuando estés bien, cuando estés mal, cuando no estés y hasta cuando estés, porque la familia siempre va a estar. Y creo que eso es lo que yo les agradezco. Y aunque yo admito que estoy full siempre con mi trabajo y mis cosas, ellos siempre te reciben con los brazos abiertos y eso es algo que no consigues en cualquier lugar. De verdad, es una familia
muy grande, muy bonita, y estoy muy agradecida de pertenecer a ella siempre. Gracias. Fuerte el aplauso para Roger. Gratitud también de parte de la organización, porque eso somos, familia, en las buenas, en las malas, para apoyarnos siempre. Ricardo, entregas tu bufanda, emociones, nostalgia, coméntanos. Bueno, yo, muy buenas noches, primero que nada. Yo siento que este año a mí se me pasó rapidísimo. Siento que fue ayer que yo estaba representando a Lara, tal como lo hizo el candidato, que fue una excelente participación. Y bueno, me llevo de este año personas que sumaron muchísimo en mi vida. Un agradecimiento al licenciado Alberto Maneiro, porque él es el pionero de muchas personas, muchos jóvenes que intentan, por así decirlo, llegar al medio, instruirse, y pienso que esas son las bases que cualquier joven de este país debería asentar para poder, ya sea, incursionar en el mundo del espectáculo. Ricardo, ¿qué anécdota te deja el Mister Universo Venezuela que puedas compartirnos en esta noche? Porque sé que es un tiempo bastante largo, se dice corto un año, pero se viven muchas cosas dentro de un concurso, dentro de una academia, dentro de una escuela de campeones. Bueno, sin duda alguna, yo creo que la anécdota que de hecho fue en la gala final del año pasado, yo me corté el dedo del pie en uno de los de la parte de atrás del escenario, y creo que de eso se trata. Como dice el licenciado Maneiro, el show debe continuar, ya sea con cualquier adversidad, y bueno, creo que eso es algo que me llevaré para toda la vida. Felicidades, chicos, porque han hecho un trabajo excepcional durante este año. Ustedes esto solo lo ven como el inicio de sus carreras, porque estoy segura de que su nombre continuará sonando en nuestro medio artístico. Miren, de verdad que la cosa está complicada aquí en el escenario, ¿oyeron? Miren, son muchas de verdad las emociones. Y si hablamos de emociones, yo quiero, y me coloqué por acá, porque voy a invitar al creador, esa persona que está detrás de vigilando que todo salga perfecto, que el lujo y toda esa magnificencia se vea reflejado en este escenario. Él es un gran amigo de todos, Alberto Maneiro Restrepo. Se dice fácil, pero lo cierto es que hay un arduo trabajo. Emociones, te veo nostálgico. Cuéntanos, ¿qué pasa por tu mente en este momento? Ok, te ayudo por acá, estamos en vivo. Sí. A ver, yo hago corrección en la pregunta, ¿qué no pasa por mi mente en este momento? El año pasado, cuando sabíamos que estábamos en vísperas de una edición aniversaria, yo quería reunir tantas cosas, plasmar tantas cosas sobre el escenario, transmitir lo que hemos transmitido durante 20 años. Hay millones de concursos en el país. Nosotros hemos mantenido una fórmula que no ha terminado ni va a terminar. Y es esa fórmula de una escuela, y es la Escuela de Campeones. Para mí es satisfactorio ver cada año nuevos rostros, y son miembros que se suman a la familia Universo, como tú. Y estaba en camerino y escuchaba tus palabras, y sí, ciertamente, creo que hay un imán con la organización Mister Universo Venezuela, y todo el que llega no se quiere ir. No en vano eres la animadora oficial en tu segundo año consecutivo.
Siempre me han dicho que los grandes guerreros se crecen en las grandes batallas. Y han sido 20 años fuertes, duros, bonitos, agradables al mismo tiempo. Y que además van a disfrutar muy pronto en un documental que mis amigos de Insomnia Media me propusieron hacer. Y bueno, aceptamos, donde pues contaremos cosas y verán un poco más de lo que ahí sucede. A estos chicos que están aquí parados, el reto de haber llegado sobre este escenario, el darse la oportunidad, muchos sin el apoyo de la familia, otros tantos con muchísimo apoyo de la familia. Tengo 30 años en el medio artístico y 23 años como periodista. He visto muchas aguas correr. Es muy fácil llegar, pero es muy difícil mantenerse. Y nosotros nos hemos mantenido. Somos, como digo yo, 5 gatos los que trabajamos acá, pero que a la hora de trabajar y sacar lo mejor nos convertimos en 100 leones para defender, formar y cuidar a cada uno de ellos. Son hijos del universo, son hijos nuestros. Y bueno, hay una gran responsabilidad. Asumimos 20 años ahorita. Y en noviembre del año pasado, llamamos a Samir Gallardo para que asumiera la vicepresidencia en este mismo escenario. Y sorpresivamente, a él le cayó la noticia bomba. Pero es la persona indicada para quedarse al mando y al frente de esta organización. Y mientras el que está arriba no me diga, hey, ven a tomar un café conmigo, seguiré formándolo, asesorándolo, para que esta marca de Mister Universo Venezuela quede en manos de campeones. No puede quedar en manos de nadie que no se sienta campeón de vida, como todos estos chicos que son campeones de vida. Alberto, y una anécdota también que vale resaltar es que estos jóvenes, a pesar que termina la noche final el concurso, cada uno de ellos tiene un espacio dentro de la organización, porque ustedes mantienen la puerta abierta para brindar un consejo, para brindar una mano amiga, para escucharlos. Sí, sin lugar a dudas. La organización, la oficina se convierte en confesionario, en terapistas, en psicólogos, en momentos de diversión, pero de eso se trata. Asumir los retos, asumir los compromisos que la vida te va poniendo en el camino. Son impredecibles, pero tú también marcas un poco la dirección y nosotros tratamos de direccionarlos a ellos de la mejor manera. Nunca dejen de apoyar a sus hijos, jamás. No frustren sus caminos ni frustren sus carreras. No, tienes que ser médico porque yo soy médico, tienes que ser ingeniero porque yo soy ingeniero. No, él tiene que ser lo que su corazón quiere ser. Y de esa manera va a ser un hombre de vida exitoso en la vida. Y es uno de los lemas que nosotros tenemos en la Escuela de Campeones, concurso de campeones. Y como dicen mi equipo siempre, a mi manera y sin errores. Pues sin errores. Y a tu manera, se han formado campeones, campeones que reconocen ese trabajo que haces con un gran equipo, como hormiguitas se unen para brindar lo mejor en sus vidas, porque no es solamente en el concurso. Es por eso que quiero llamar a este escenario al vicepresidente de la organización Mister Universo Venezuela, Samir Gallardo, junto con el Mister Universo Ecuador, Flavio Romero, porque yo quiero que ellos en este momento también compartan unas palabras, porque tenemos un invitado internacional, tenemos a Samir, que se ha ido formando, que ha ido creciendo, y que ellos, te voy a invitar al centro del escenario, por favor. No, vamos al centro, ven. Voy a sumar también, por favor, Flavio, que se acerque acá, gracias. Voy a... Ya va, que aquí hay algo en el escenario que nos ayuda mucho. Porque
Hay algo muy especial que estos dos jóvenes quieren entregarte, pero yo voy a dejar que Samir sea quien dé las palabras. Bueno, buenas noches para todos. Como ya lo saben, mi nombre es Samir Gallardo, vicepresidente de esta maravillosa organización, que más que una organización, pues para mí se ha vuelto una familia, donde tengo un padre, tíos, 29 hermanos y... Sí, sobre todo abuelas. Simplemente quiero, de alguna forma, con algo pequeño, muy grande, lo que sea, retribuirle tanto esfuerzo, tanta pasión y tanta dedicación que ha plasmado en 20 años, de los cuales yo solamente tengo 3, aprendiendo todo lo que puedo aprender de este caballero, que sin lugar a dudas, pues de verdad cada año se inventa algo diferente, algo mejor y es digno de admirar. Y junto a mi compañero, Flavio Romero, con quien competí el año pasado en Panamá, en la competencia internacional, pues nació una hermosa amistad y quise invitarlo para acá y tenerlo en esta gran velada. Y pues juntos tramamos este pequeño reconocimiento para agradecerle a él 20 años, porque celebramos 20 años de él, pero creo que se merece algo muy especial. Ok. Flavio, también tus palabras. Sí, buenas noches con todos una vez más. Realmente creo que la plataforma Mister arma y construye familias a nivel internacional, construye cultura, compartimos una misma historia gracias a un libertador. Y en esta complicidad con mi hermano Samir surge la idea de poder demostrarle en un pequeño detalle a este caballero algo. Entonces, te mereces muchísimas cosas. Y llevo la idea de Ecuador de crear una escuela de campeones. Aquí donde las papas queman, donde realmente se construye gente, se fortalecen personalidades, se forman caballeros, surge la idea también de poder llevar esta idea a otros países, ¿no? ¿Qué insignia representa un campeón? Pues una medalla. Entonces, yo pude, con la idea con Samir y con el diseñador que fue el cómplice, construir una medalla, muy aparte de ser un líder, un amigo. La medalla dice, por las metas cumplidas, los esfuerzos que valieron la pena y los triunfos merecidos, hoy te felicitamos. Impone, entrega su medalla a nuestro máximo campeón, la mente maestra de este concurso, Alberto. Ven acá, porque sé que... No te vayas, Samir, por favor, acompáñame un momento, no corras. Porque quiero escuchar también estas palabras de Alberto de gratitud hacia este presente que te acaban de otorgar por el gran trabajo que has realizado. Bueno, creo que el juego no era de esa forma, porque el que produce soy yo y el que debe crear soy yo. Pero eso es un indicio de que eres bueno en este camino para crear y producir. La presencia, el gesto de Flavio cuando se le extendió la invitación a venir a nuestra edición aniversaria y el ver realidad cristalizado el momento de tenerlo acá es muy significativo. Tus palabras, créeme, que me han tocado y no me queda más que seguir trabajando por esos sueños tuyos, por esos sueños de él, por esos sueños de todos los que están acá. Y tienes la licencia para montar Escuela de Campeones en el Ecuador. Que Dios los bendiga. El camino ahorita es de ustedes. Ya nosotros estamos de paso. Y como el camino es de estos jóvenes y las emociones continúan, aún queda otra sorpresa por acá, de parte de Flavio. Bien, has creado un nuevo ser, Maneiro, que sigue tu legado. Creaste un hijo y un hermano campeón. Y por ese año de amistad y por ese tremendo competidor, o sea, me la puso difícil en el certamen. Y decía, ¿tú vas a ganar? Ah, bueno. Y dijimos, esto va por lo legal, vamos a competir. Se terminó convirtiendo en una hermandad. Hermano, también una medalla
por ser un gran compañero y un gran competidor. Felicidades para ti, Samir Gallardo, quien obtienes esta medalla. Definitivamente esto demuestra que el Mister Universo Venezuela es una familia internacional. Muchísimas gracias, Flavio Romero, por acompañarnos y tener este gesto, este detalle con nuestros amigos que se encargan de estar acá creando campeones. Alberto, cuidado con la cola, por favor. Seguimos, señores, viviendo emociones. Fuerte aplauso para nuestros Reyes del Saliente, nuestros campeones del año 2022. Y nos preparamos para saber y conocer quién será el triunfador, los triunfadores de esta edición 2023. Por eso llamamos al centro del escenario a quienes lograron entrar a nuestro top 5. ¡Mr. Táchira! Mr. Sucre. Mr. Cojedes. Mr. Bolívar. Mr. Portuguesa. Ay, 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 faltan solo minutos porque los resultados ya están en mis manos, señores. ¿Están listos para conocer quién será nuestro Mr. Universo Venezuela edición 2023? ¿Quién será? A ver, no los escucho. Nuestro cuarto finalista 2023 es Mr. Bolívar. Felicidades para Mr. Bolívar, quien obtiene hoy el cuarto lugar, el ser el cuarto finalista de esta edición. Es el turno de conocer al tercer finalista 2023. Y este es el representante del estado. ¿Del estado? ¡Del estado Sucre! Ay, conoceremos entonces ahora quién es el Mr. Universo Internacional de Venezuela 2023. Coloca la bufanda Samir Gallardo, vicepresidente de la organización, y el doctor Vito Meo. Mr. Universo Internacional de Venezuela 2023
es Mr. Mr. Táchira. Dos caballeros, dos lugares, uno de ellos el Mr. Universo World Venezuela y el otro Mr. Universo Venezuela 2023. Ya en el centro del escenario voy a nombrar al caballero que irá al Mr. Universo World Venezuela. Automáticamente el caballero que no nombre será Mr. Universo Venezuela. Mr. Universo World Venezuela 2023 es... ¡Gracias!
yo no fui a ser amigos, yo fui a participar en algo que yo quería. Lamentablemente sufrí la pérdida de mi hermano, estuve presente el día que le quitaron la vida. Era una emoción tan grande saber que con el logro en el 2004 pues nació esta gran idea de Alberto de crear el concurso del Mister Universo Venezuela. Yo tuve una anécdota, un percance, me sentí un poco angustiado porque yo veía el piso y yo veía sangre. Pero yo dije, no, el show tiene que continuar, a nosotros nos enseñaron a seguir adelante.